¿Qué tal? Como siempre os digo, espero que estéis todos y todas bien y que os estéis cuidando mucho, mucho, mucho. Bueno, hoy os traigo un vídeo de compritas. Esas compritas que tanto nos gustan. A mí la primera, ¿eh? O sea que yo la primera, a la que le encantan los vídeos de compras. A ver, lo primero de todo, son compras que he recibido de AliExpress. En el vídeo anterior de compras de AliExpress, muchos y muchas de vosotras me preguntabais que si eran compras recientes, porque claro, que últimamente no estaban llegando y tal. A ver, estas compras las hice en AliExpress hace 2 meses o un poquito más. Sí que es verdad que están tardando en llegar, ni se sabe. Yo me he puesto en contacto con algún vendedor porque preguntando, bueno, ¿y qué pasa? Porque lo que hacían era que cuando se acababa el tiempo de entrega, cogían y me lo aumentaban. Entonces no podía abrir disputa de que no me llegaban las compras. Y el vendedor me decía que tranquila, que me iban a llegar porque ya estaba en mi país y bueno. Y estas compras me las trajo el cartero hace una semana. Y estuve hablando con él y le estuve preguntando, digo, bueno, digo, ¿qué pasa? Digo, estos pedidos yo lo digo, de los chinos y tal, dice, tenemos muchísimo. Dice, pero claro, nos tenemos que ir poco a poco poniendo al día. Así que me dijo, tú tranquila porque te los iremos trayendo. Bueno, de hecho, un par de kits que os voy a enseñar me los trajeron por la tarde, a las 4:30 de la tarde. Así es que imaginaros. Bueno, pues después de haberos contado todo esto, os empiezo a enseñar las compritas. Mirad, las primeras compritas que os voy a enseñar son hilos, pero son hilos metálicos. Hay una página en la que yo compro bastante, que me gusta mucho, tanto para esto de los hilos metálicos como para los kits. Y la verdad es que esta página tiene hilos metálicos de todos los colores. Yo había comprado en esta página color plateado, que lo utilicé en el Harry Potter. Y el dorado no lo compré. El dorado lo puse en el Harry Potter de DMC, que vamos, que es un, como yo digo, es un lujo poner ese hilo, porque la madeja, no sé, me costó 4,15 euros, bueno, una cosa así, una pasada. Y digo, ah, pues voy a coger y voy a ir pidiendo, me los voy a ir pidiendo todos. Bueno, y he pedido estos, mirad. He pedido este rojo, mirad qué brillo, qué bonito es. Pedí el verde, es que tiene un montón de colores, azules, verdes, malva, tiene ese. Luego me pedí otro plateado que yo ya tenía, yo ya lo había probado, que la verdad que funciona muy, muy bien. Y pedí dorado porque digo, vamos, DMC, no lo vuelvo a comprar porque me parece un abuso ese precio. Y compré este dorado. Y como yo tenía DMC del Harry Potter, digo, ay, pues lo voy a comparar. Y mirar, os he traído aquí, mirar, este es el DMC de Harry Potter y este es el que yo he pedido. No me digáis que mirar. Son súper, súper parecidos. Y como vosotras comprenderéis, este 4 euros y pico, no sé si llegó a los 4 euros, es que no estoy segura. Creo que fueron 4 euros con 15, pero no estoy segura. Y este me ha costado 1,40. Entonces, yo creo que merece la pena. A ver, os digo, se cose igual que cualquier hilo metálico. El DMC se cose mal y este se cose mal. Yo lo que hago es que, bueno, pues que le doy, lo paso por la acera y, bueno, lo coso con una técnica que la verdad que me funciona muy bien. Ya os lo enseñaré para que, por si tenéis que coser hilos metálicos, la verdad es que me funciona muy, muy bien esa técnica. Y bueno, pues me iré pidiendo poquito a poco los hilos metálicos que me faltan, porque yo tengo de DMC en malva, tengo DMC en negro metálico, ¿eh? Y la verdad que muy bien.
y esto me ha encantado. Así es que, de hecho, he vuelto a comprar en esta página y he vuelto a pedir, no sé si son dos o tres colores más con otro kit que estoy deseando que me llegue, pero deseando porque tenía unas ganas, ya lo enseñaré en cuanto llegue, no voy a decir nada más. Cuando llegue os lo enseño. Bueno, por aquí los hilos. Ahora os voy a enseñar. Mirad, me pedí este kit de la llama que me parece súper, súper, súper simpático y digo, ah, pues este tiene que ser mío. La verdad es que no sé, me recuerda, no sé, es que no sé qué, no sé cómo deciros, me parece tan, tan graciosa como yo qué sé, como diciendo, venga, vámonos a las Canarias. A ver, que las Canarias, bueno, no sé si habrá llamas, yo sé que hay camellos y dromedarios, ¿no? Pero no sé, me llama como eso, venga, vámonos de fiesta, no sé, no sé, es que, o venga, vamos. Me dice eso. Y lo vi tan, tan simpático que dije, va, digo, este me lo compro. Y la verdad es que es muy bonito. A ver, lo compré con hilos de algodón porque creo que este trae la opción de hilos de seda. Es que no estoy segura. Creo que trae la opción de hilos de seda, pero no lo sé, no lo sé, lo tendría que mirar. Sé que hay algunos kits que yo he comprado que traía a coger hilo de algodón o hilo de seda. Yo hilos de seda no voy a coger nunca, ya lo digo, porque aparte que ese es coser con ese tipo de hilo se cose fatal, se resbala, no se puede casi rematar con él. Entonces yo nunca con hilo de seda, yo siempre el hilo de algodón. Y bueno, aquí veis que nada, es pequeñito, la tela mide 20 por 27. Yo esta tela es una ida 14. Rústica. Mirad, a ver. Os lo pongo así. Bueno, mirad, os enseño el gráfico. Viene, mirad, si esta es la portada, pues el gráfico viene justamente así. Y me parece súper graciosa. Se cose todo a dos hebras y trae hilos combinados. Así es que súper divertido para hacerlo. Trae punto lineal. Bueno, que yo creo que no es mucho, está bien el punto lineal que trae. Y trae eso. Es una ida 14, pero me parece más bien como una ida 16. A ver. No, no, pues a ida 14. No sé. Pues lo voy a hacer aquí. No pensaba hacerlo aquí, pero sí, lo voy a hacer aquí. Además, es un color. En la cámara no se aprecia tanto, pero es un color café con leche que le va a ir muy, muy bien a los hilos. Así es que este lo voy a hacer aquí. Las dos agujitas, su telita rematada. La tela es tiesecita, pero está bien. Además, creo que, bueno, no lo sé, no voy a decir nada porque luego cambio enseguida de opinión. Os iba a decir que creo que lo voy a bordar en mano, pero no lo sé. A lo mejor luego cojo y pongo un bastidor. No sé, ya veremos a ver. Y estos son los colores. Trae 20 colores. Mirad qué colores más bonitos. No trae muchos, evidentemente, porque claro, es que el gráfico es pequeñito. Del que más trae, ¿veis? Es del negro, claro. Uy, del negro. Del blanco, porque claro, la llama es blanca. Y mirar, la verdad es que yo creo que va a quedar muy bien. Mirar, en esta tela, sí. En esta tela voy a hacer mi llama. ¿Cuándo la voy a hacer? No se sabe, porque ya sabéis que yo tengo un montón de kits. Según voy teniendo ganas, porque aparte de coser kits también coso otros gráficos. Bueno, ya sabéis que yo coso un montón de cosas. Bueno, pues este por aquí. Luego me enviaron este, que me parece una auténtica monería. Y a ver, os cuento por qué he cogido este kit. Mirad, primero,
Os lo voy a sacar aquí porque me está dando el reflejo y entonces no lo puedo contar bien. A ver, ¿por qué he cogido este aquí? Bueno, me encanta. Es que me encanta. Mirad, a mí me gusta mucho lo que es la jardinería. Me gustan, bueno, los niños me encantan. Y luego me gusta mucho lo vintage. Bueno, primero, me parece que es muy vintage. Mirad la regadera, qué cosa más bonita. Luego, me encantan, me encantan. Bueno, y a mi madre le vuelven loca. De hecho, cada vez que hay que regalarle algún ramo de flores, siempre se los regalamos de margaritas. Me gustan mucho las margaritas. Y los girasoles, que son preciosos. Y luego, pues cogí este kit porque viéndolo, digo, ay, digo, esto ha sido, es una casa, probablemente de, pues eso, de algún pueblo o en algún campo en el que hay niños. Y el niño o los niños estaban jugando con el osito. Y bueno, estos son tarritos de miel. Y entonces digo, bueno, pues están jugando con el osito, pero se los ha llevado su madre a recoger miel, que tendrían los tarros de miel guardados en otro sitio. Y entonces su madre ha dicho, venga, vamos, nos llevamos este carrito que es de niño, dice, montas al osito ahí y nos vamos a por los tarritos de miel. Entonces ya han llegado y justamente han dejado el carrito con el osito con el que está jugando el niño y los tarritos de miel justo en la puerta de casa. Habrán entrado y nada, pues en breve supongo que saldrán a recoger su miel y el niño pues seguirá jugando con su carrito y su osito. Bueno, pues esta es la historia de este kit. Lo pedí en impreso, la tela mide 44 por 30 y se llama Honey Beer, por si queréis buscarlo por el nombre. Y os enseño el gráfico. Bueno, pues el gráfico, la verdad, que no es muy grande. Bueno, pues mirad, por un lado está este, dos folios prácticamente, bueno, sí. Y por otro lado, este que son otros dos. Son como tres folios y medio o así, no llega a los cuatro folios. Luego, se hace todo a cruces completas. Mirad, ahí lo pone, todo a cruces completas. Trae 34 colores, nudos franceses de dos colores y punto lineal de cuatro colores. Punto lineal, sí, pues sí trae, sí. Mirad, ¿veis? Sí, sí trae. Trae, sí. Bueno, no es uno de los que trae mucho, 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 pero bueno, pero trae. Y los colores son estos. Tiene unos marrones preciosos. Un colorido preciosísimo. Mirad. Por un lado tenemos estos. Mirad, qué bonito. Son unos colores, a ver, muy country. Sí, así los definiría yo. Son muy bonitos. Por otro lado este. ¿Veis? Muchos marrones, muchos en esas tonalidades. Y trae estos también, ¿veis? Que trae 34 colores. Las dos agujitas con organizador anexo. Ya sabéis que estos son porque no cogen en el organizador principal y los ponen aquí para que vayamos rellenando. Y como os digo, lo cogí en impreso. Y mirad. ¿Veis? Se ajusta muy, muy bien el símbolo a la cruz. Lo acerco así un poquito. Bueno, para que lo veáis. Estos números que pone aquí es para recordarnos qué número, qué color del organizador tenemos que coger para coser esa zona.
Simplemente es un recordatorio. Y ya sabéis que tenemos que coser, que esos números se cosen y se cosen encima. Pues eso con este clip. Y ahora cogí también este otro. Mirad, creo que este es una copia de Dimension. Es de la marca Joy Sunday. Y a ver, bueno, ya sabéis que las casitas me encantan, lo que son las fachadas, las casas enteras, casas a trozos. Bueno, ya sabéis, yo soy una loca de las casitas, me encantan. Y así los paisajes y tal. Pero claro, me tiene. Os voy a sacar aquí, esto me está dando el reflejo. Pero claro, a mí me tiene que decir algo. ¿Y qué me dice? Pues me recuerda mucho a mi niñez. Mis abuelos tenían un campo y me recuerda mucho, mucho a eso. Esta casa aquí con las flores, la bicicleta. Que habrá llegado una chica en la bicicleta, porque aquí tenemos el sombrero probablemente, y bueno, pues habrá llegado y habrá ido a ver a sus abuelos. Y aparcaba ahí la bicicleta con su hierbecita ya seca, y estos rojos serán las amapolas. Y nada, pues los abuelos tienen aquí un pequeño jardincito y ella ha aparcado la bicicleta justo a la entrada. Y pues eso, ha entrado a verlos. Y eso es lo que me dice. Bueno, mirar. La tela mide 29 por 21. Y lo pedí en impreso también. Ya sabéis, los que no pido en impreso, normalmente es porque la tela viene en algún color que me gusta. O porque les voy a cambiar la tela. Los que pido que no están impresos. Y bueno, pues este va completo, no hace falta cambiar la tela. Y a ver, mirad, el gráfico es este, no es grande, ¿veis? Es un folio y un poquito más. Trae 30 colores y se hace todo a cruces completas. Y no trae nada más, ni punto lineal, ni nudos franceses. Pues este, ahora que estoy yo pensando, este le va a gustar a mi marido, porque no trae nada de nudos franceses, ni puntos lineales, ni nada. Ay, madre. Bueno, pues este, a lo mejor se lo quedo para él. ¿Qué pensáis? Yo creo que sí. Se lo voy a tener que quedar para él, porque además, antes de empezar, el que ha empezado me dijo, él dice, ¿y alguno impreso no tienes? Y le dije, uy, digo, es que los impresos los tengo que hacer yo todo. Y ahora que estoy viendo este, me parece a mí que este le voy a dar la sorpresa. Este se lo voy a dejar para él. Mira que me gusta mucho, pero bueno, yo tengo muchos para coser. Y luego, los colores son muy, muy bonitos. Además, encima los colores. Es que mirar, los colores claros son llamativos, como a él le gustan. Nada, este es para él. Y mirar, ¿veis? Y mirar, qué bonito. Vamos, que sí, que es un colorido que a él le gusta, ya está. No lo voy a pensar más. Yo creo que este va a ser el próximo proyecto que empiece. Primero tiene que acabar el que tiene entre manos, pero cuando vea que es solo esto, va a decir que qué pequeño. Pero va, que me da igual. Y a él le va a dar igual también. O sea que porque ya lleva con el que está haciendo sería el tercer proyecto grande. Pues ahora, pues el siguiente va a ser, yo creo que le va a tocar pequeño. A ver, yo se lo voy a enseñar, yo sé que le va a encantar. Y mirar, ¿veis? Se ajusta muy bien. La verdad es que trae mucho confeti. Pues nada, que tire del gráfico. Y mirar. La verdad es que es muy bonito. Bueno, así no se ve nada. La foto, cómo nos va a quedar el resultado final del diseño. Bueno, pues ese es el de la bicicleta. Y ahora os traigo dos diseños que a mí me gustan mucho, pero son diseños como si estuvieran pintados un poco en acuarela. Y la verdad que son preciosos. Mirad.
Hacen como pareja. Creo que hay algún diseño más de este estilo y de este autor. No me acuerdo del autor de este diseño. Bueno, estos son copias, ya sabéis. Bueno, el primero, mirad, es este faro. Me encanta, es precioso. Bueno, deciros que ahora mirar cómo vienen los kits en estas, no sé, en estas fundas de zip. Pero bueno, así todo son reutilizables. O sea, que las abrimos y podemos seguir utilizándolas. Y este faro me gustó mucho porque a mí me gusta muchísimo el mar. Me encanta el mar. Y esta sensación de las olas chocando contra el faro, que veis que es que ya faros, pues así, de este tipo, así más antiguo. Me imagino que aquí, como es antiguo, que son de hace tiempo, pues mi imaginación me dice que en este faro, aparte de ser faro, es una casa. Y es la casa de, pues eso, del farero. El farero vive aquí en el faro, y esa sensación de estar chocando las olas contra el faro me inspira, uff, me encanta, como tranquilidad, no sé, me gusta mucho. Y luego las gaviotas por aquí, ese sonido de las gaviotas típico que asociamos tanto a la zona marina, marítima, me encanta, me encanta. Bueno, os voy a enseñar cómo es. A ver, no lo pone. Os iba a decir qué Aída es, porque no es Aída 14. A ver si lo pone por aquí. ¿En qué Aída lo pedí? A ver. Bueno, pues yo creo que esto lo pedí en una Aída 16. Ahora lo enseño. Y mirad, ¿veis? Bueno, el faro tiene bastante punto lineal. Este es el gráfico. A ver, que lo veáis así. Ese es el gráfico. Y es curiosísimo porque por la parte de adelante es como papel fotográfico, pero por la parte de atrás es papel como de folio, no es fotográfico. Y a ver, las instrucciones de esto vienen en chino. Cuando yo lo vi, digo, ay, madre mía de mi vida, ¿y ahora qué? Entonces nada, cogí el traductor. El traductor tiene una opción de lectura por imagen, y entonces puse para que me leyera, porque claro, esto es, y yo, para mí es ilegible. Y bueno, pues cogí, puse el traductor y nada, ya me tradujo qué puntos tenía que hacer. Pues estos son cruces completas, que está muy bien, porque mira, son todas a dos hebras menos esta, que es a cuatro, la verdad que muy bien. Y luego este de aquí es medio punto, que el medio punto lo trae a dos hebras y a una hebra. Y luego este sigue siendo medio punto, nudo francés y punto lineal. Así es que bueno, si os llega algún gráfico así, como yo digo, chino, 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 tiramos de traductor, que no lo dice. Luego, este es el trocito de tela, que es una Aída 16. Es blandita. Y una agujita. Y los colores son estos. La verdad es que son colores muy bonitos. A ver cuántos colores trae. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 colores. Y mirad, la verdad que no trae. A ver, son largos, pero no trae mucha cantidad. La verdad es que el proyecto es pequeño. ¿Veis? Eso es por aquí. Y esto por aquí. Y lo que tiene puesto es que tendremos que mirarlo por aquí, que es donde nos tienen puesto la numeración, porque este va por numeración. Mirad, ¿veis? Tendremos que buscar el número, y buscamos el número en el organizador. Estos hilos, al tacto, no son como los de Joy Sunday, y me parecen como los de parecidos a los de Amisos, pero tampoco.
no sé cómo deciros, son un poquito más ásperos, pero me gusta mucho la calidad. Sí, me ha gustado mucho. Y luego este otro que va a fuego con el del faro, como no, el tranvía. Los tranvías me encantan, ya lo sabéis. Tengo varios kits de tranvías y yo no sé qué le pasa a los tranvías o no sé qué tengo con los tranvías, pero que a mí me gustan mucho. Y entonces yo lo vi y digo, ¡ay! Digo, este para mí. Y bueno, pues es al estilo del otro. Os lo saco también para que lo veáis. Mirad la foto. Y bueno, en esta ocasión, así, mira, nada, un trocito pequeño. Ese es el gráfico. Y como el otro, instrucciones en chino. Pues nada, tiraremos de traductor, vamos, pero yo ya por intuición supongo que estos serán las cruces completas, medias cruces y punto lineal. Vamos, seguro. De todas formas, cogeré el traductor para por si acaso. Este es más alargadito, ahí da 16 también, con la agujita. ¿Veis? Y los colores, igual que los otros, tiene unos col qué colores más bonitos, Dios mío. Y trae también, igual que el otro, 20 colores. Mirad qué bonitos. Yo creo que voy a tener, vamos, más que suficiente, porque mirad. Y qué bonitos son. Yo los azules, los turquesas. Bueno, a mí es que todos los colores me gustan. Y bueno, pues hasta aquí mi vídeo de compras, que la verdad es que he recibido bastante y estoy súper contenta. Todavía me quedan por recibir. Y bueno, pues según me vayan llegando, os iré enseñando. Espero que hayáis disfrutado del vídeo. Que por lo menos hayáis estado un ratito entretenidas, que con cualquier duda me dejáis en los comentarios, que yo os contestaré en cuanto pueda, que espero veros en mis próximos vídeos. Adiós. Ah, por cierto, y que seáis muy, muy, muy felices.